Epa, ahora sí, arrancó el partido nomás, ya juegan en Tres Lomas, Unión Deportiva y el Ceibo de Casba por la jornada número 13 del torneo Apertura de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas. La primera aproximación para el Pituco, el pase largo que lo ponía a correr por este sector a Rocco Monteventi, la pelota se terminaba yendo afuera, será lateral para el Ceibo, lo va a hacer Lautaro Sánchez. Sánchez que lo va a buscar ahora en esta Boris Gramajo, Gramajo que jugaba hacia el lateral para Ponce, el pelotazo de Ponce lo pone a correr a Ignacio Díaz, corre Díaz, gana bien, changazo, el balón en el medio le queda para Brian Semino, cabecea Semino y la pelota le queda para Ezequiel Coria, Coria abre hacia la derecha para Germán Aúl, se viene el Ceibo, Aúl que lo busca Díaz, la pelota la tiene Díaz, controla de espalda ante la marca de Changazo, el pase ahora de Aúl lo pone a correr otra vez a Díaz, se viene el Ceibo, el pase hacia el medio, la pelota le queda a Dorrey Pereira, qué bien que la hizo Pereira, la terminaba despejando y sacando desde abajo ahora Elías Arenas. Dorrey Pereira, uno de los jugadores más peligrosos del Ceibo, tendrá que tener cuidado Unión Deportiva, el balón lo controla Rocco Monteventi, ahora le queda para el Puma Pelosi, corre Pelosi, se viene Pelosi por la derecha, firme la marca ahora del jugador Sánchez, sale hacia el medio, la pelota la buscaba Coria, había infracción sobre Coria, marca el árbitro, será tiro libre defensivo para el Ceibo. El pelotazo es de Carlos Villarreta, lo quería buscar a Díaz, la pelota fue muy fuerte, finalmente termina las manos de Manuel Paterlini, la despeja Paterlini y lo pone a correr ahora al jugador de Unión Deportiva, es Tomaselo, lo busca Tomaselo, va a jugar hacia atrás, terminaba perdiendo ante la marca del jugador Arregañín, la pelota que se va afuera será lateral para Unión Deportiva, jugamos los primeros minutos, tenemos 2 minutos, 0-0 está el partido aquí en Tres Lomas, se están acomodando, se están midiendo los equipos en estos primeros minutos, el lateral lo hace desde la izquierda del arco que juega ahora para el jugador Pelosi, Pelosi que quería con su compañero pero se recuperaba bien Coria en la mitad de la cancha, ahora el balón le termina quedando a Ponce, Ponce que lo busca Díaz, gana bien Cuniberti, no le pega bien ahora el jugador Coria, la pelota se va afuera, será lateral para Unión desde la derecha, Gerá. Comenzó con mucha velocidad el partido, con algunas imprecisiones, estaba mirando el dibujito claramente, el Ceibo 4-4-2, Unión defiende con 3 en el fondo. Exactamente, lo viene haciendo el equipo de Raúl Pelosi y le ha dado buenos resultados, por eso para qué cambiar. El pelotazo que lo busca Pelosi, la peina Pelosi, el segundo palo para Matías del Arco, la controla del arco dentro del área, engancha bien Matías, el centro del arco, la pincha, la termina despejando ahora la pelota Ponce, intenta sacarla contra el Ceibo de Casba, el pelotazo que lo pone a correr a Joaquín Dorrey Pereira, se viene Pereira por la izquierda, continúa Pereira con la pelota, lo marca Bracamonte, se acerca Ponce para jugar con él, Pereira el pase hacia el medio, la pelota para Coria, la tiene Coria, se acomoda Coria, el pase al sector derecho y está, lo busca el Ceibo, remate, Paterlini, Emanuel Paterlini que se queda con la primera oportunidad clara del partido, fue para el Ceibo, buen pase de Coria hacia el sector derecho, el remate, buena respuesta de Emanuel Paterlini que otra vez empieza a ser importante para el Pituco, la primera fue para la visita, fue para el Ceibo y ahora lo busca Unión Deportiva, se viene por la derecha Arena, continúa Elías, se le termina la cancha Elías Arena, será saque de arco para el Ceibo de Casba, bueno, avisó el Ceibo, Gerá. Sí, avisaron los dos, una jugada muy linda por el costado izquierdo del arco, la mandó al punto del penal, no había ningún azul, pero la pelota fue donde tenía que ir. En la contra la hizo bien el celeste, cambiaron hacia el medio, abrieron hacia la derecha, de cara al arco, el jugador del Ceibo, Paterlini, reaccionó muy bien, le está dando seguridad y tranquilidad al arco de Unión. Se empieza a armar el partido aquí en Tres Lomas, 0 para Unión, 0 para el Ceibo en esta fecha número 13 del torneo Apertura, gana la gloria 1-0 Atlético Argentino, el primer gol que tenemos hasta el momento, primer y único gol que tenemos hasta el momento en esta jornada número 13, y se viene Unión Deportiva, la pelota le intentaba conectar Uriel Tomaselo, lo marcaban dos hombres del Ceibo, lo terminaban derribando al jugador, al número 10 de Unión Deportiva, por eso será tiro libre para el equipo pituco, recordemos que también juega Newbery Deportivo, que Numa agarré Massa, Salazar, la gloria argentino, Bonifacio, Robert y Villa del Parque, Juventud Unida, los 7 partidos que se están jugando en la jornada del día de hoy por la fecha número 13 del torneo Apertura, el tiro libre será para el Pituco, le va a pegar esa pelota a Brian Changazo, la posibilidad para Unión Deportiva, tenemos 5 minutos, se acomoda Changazo, desde la mitad de la cancha hacia el área, el zurdazo de Changazo, el punto penal, no podía llegar Pelosi, cabeceaba antes Villarreta, la despeja el Ceibo, ahora el balón lo terminaba controlando Argañín, el pase hacia atrás para Aúl, el derechazo de Aúl buscando Ignacio Díaz, lo marca del arco, la protege Díaz, sigue Díaz con la pelota, juega hacia atrás para Coria, controla ahora el Ceibo para construir desde el sector derecho, cuando está tirado el jugador de Unión Deportiva es Matías del Arco, lateral para Unión Deportiva al lado, pegadito al banco de suplentes del Ceibo de Casba, tenemos
tenemos 8 minutos, 0 para Unión, 0 para el Seibo de Cas. Va Elías Arena ahí con su lateral. El lateral que lo busca Pelosi no se la podía dar ahora a Uriel Tomaselo. Si la controla desde el fondo ahora Claudio Real. La despeja Real. La pelota la busca Coria, pero lo encuentra a del arco. Del arco para Brian Semino. Semino ahora hacia la derecha para el Puma Pelosi. La tiene Pelosi. Sigue Pelosi con la pelota. Lo marca Sánchez, centro de Pelosi. El balón que nos rebotó en el jugador del Seibo. Se fue afuera después del remate de Pelosi. Será saque de arco para el Seibo. Sigue 0-0 el partido aquí en Tres Lomas. Una baja muy importante para Unión Deportiva, Enzo Pelosi, que estaba en un muy buen momento, lamentablemente. Bueno, ahí se tira al piso, va a ser atendido. Va a salir Enzo Pelosi. Bueno, qué baja, ¿eh? Qué baja para Unión Deportiva, uno de los mejores jugadores del equipo pituco. No solamente por las condiciones que le conocemos a Enzo, sino por la actualidad, ¿eh? Venía jugando calienta muy bien. Calienta Barrio. Se viene Barrio entonces por el lado del pituco. Joaquín Barrio va a ingresar por Enzo Pelosi. Bueno, fue rápido, ¿eh? Miró al banco, hizo señas, la seña de los deditos girando. Mirá, cuando buscó para desbordar a la línea de fondo, echó el centro, la pelota se fue por detrás del arco y llegó hasta el alambre. Cuando quedó en el alambre, cerca de ahí, había gente, yo digo, se quedó hablando con la gente, sí. Pero después vi que se tomó y le vi gesto de dolor en la cara. Y después creo que el mismo dolor es la misma rabia que tiene Pelosi por no poder continuar. Bueno, a ver, ahora están diciendo que pare, ¿eh? Bueno, vamos a ver. La seña del cambio la hizo, la vimos clarito. Bueno, le cuesta mucho él, pisar. Él sí, primera. Sí, la hizo él. Le cuesta mucho pisar, así que dudo que pueda llegar a seguir en el terreno. Es una lástima, juego, ¿eh? Digo, que insista si tiene mal, porque el mal puede ser mayor. Exactamente. Y aparte, Unión lo necesita Pelosi y Pelosi necesita Unión. Y hay que tener en cuenta que el próximo domingo no hay fecha, o sea que va a tener de último una semana más para poder recuperarse. Así que ahí se acerca Raúl, como técnico y como padre seguramente, a Enzo Pelosi. Bueno, sigue calentando Joaquín Barrio, veremos si se produce o no el cambio. Lo cierto que está lesionado Enzo Pelosi recién en esta última jugada, está fuera de la cancha, está siendo atendido, veremos si puede continuar el número 7 del equipo pituco. Tenemos 11 minutos aquí en Tres Lomas. El partido continúa 0-0. 0 para Unión, 0 para el Seibo. El lateral desde el sector derecho lo va a hacer Germán Aúl. Aúl que lo buscaba Díaz, cabeceaba Díaz y el balón intentando conectar con Leo Arregañín. La pelota ahora que la despejaba el jugador de Unión Deportiva, pero le queda Coria. Coria que lo busca Joaquín Dos Res Pereira. La tiene Pereira que se mete dentro del área. Sigue Pereira, qué bien que le hizo Pereira. El centro de Pereira, la termina despejando Arena. No pasa el riesgo para Unión Deportiva. La tiene Joaquín Dos Reis. Sigue con la pelota Dos Reis. A ver qué hace Pereira, amaga con la derecha, se perfila, juega ahora para Sánchez, el centro de Sánchez, rebota en Bracamonte, el centro ahora de Ponce, la pelota arriba, le queda sin problemas Emanuel Paterlini. Bueno, muy picante Joaquín Dos Reis Pereira, va a tener que prestar atención ahí Unión Deportiva, picante, y también viene con racha, viene haciendo varios goles en los últimos partidos el jugador del Seibo de Casba. Será lateral ahora para Unión Deportiva. Tenemos 17 minutos de este primer tiempo. El partido está 0-0 aquí en Tres Lomas. Ya empiezan a llegar algunos goles más. Ahora vamos a repasarlo. El balón en el área, la controla Ico. Bueno, le costó, sí, controlar. Se le escapó la pelota al arquero, se le fue al tiro de esquina. Se le fue al tiro de esquina. Será tiro de esquina para Unión Deportiva cuando hay gol de Massa. Massa le gana 1-0 a Salazar. Juan Cruz Echezar, el gol de Massa. Ahora vamos a repasar los parciales porque tiene la oportunidad Unión Deportiva. El centro es de la derecha, le va a pegar ese balón el número 10 del pituco, Uriel Tomaselo. El centro de Tomaselo es de la derecha, quiere el primer Unión, pasado el segundo palo, cabecea Bracamonte, la mete y está en la línea, la saca otra vez, el cabezazo hacia el medio, no pasa el peligro, la busca Changazo sin falta, el balón para Bracamonte, ahí falta en ataque, falta en ataque. Bueno, pasó de todo, que era, ¿eh? De todo pasó, lo tuvo Unión. Lo tuvo claro Unión Deportiva, aunque adentro del área chica todas las camisetas eran celeste, y donde caía la pelota no había nadie de Unión, que estaban mirando, viendo para dónde rebotaba la pelota. La hizo bien Bracamonte, porque le quedó, no tenía ángulo para cabecear al arco, intentó meterla por arriba de Igual. Será lateral para Unión Deportiva, que de a poquito empieza a ganar terreno, de a poquito se empieza a ser protagonista el equipo de Raúl Pelosi. Ya tiene más tiempo la pelota, tiene mayor posesión el equipo pituco. El balón lo controla Arenas, ganaba bien en esta Coria. Ahora le queda para Boris Gramajo. Gramajo juega para Pereira. Pereira el pase hacia el medio, se la regala Elías Arena. Otra vez, la recupera rápido Unión. Le dura poco la pelota al Seibo de Casba. Aquí hay una infracción ahora de Boris Gramajo. La pelota será para Unión Deportiva. No, no hay infracción, dijo finalmente que es lateral entonces para el equipo pituco. Sí, Gerard. Sí, fueron a la pelota los dos. Trabaron fuerte, simplemente, en esta. Y la pelota rebotó en el jugador del Seibo, por eso
Le termina quedando Unión Deportiva, el lateral de Díaz Arena, la pelota en el área, le queda para Rocco Montevendi. Rocco que juega para Bracamonte, tiró Bracamonte. Le pegó el Messi Bracamonte en esta. Buscó ángulo, me parece, el Messi, ¿eh? Se perfiló como para colocarla en el segundo palo. No le entró para nada bien Bracamonte, pasó muy lejos el remate. El tiro libre y la oportunidad ahora es para el Seibo de Casba, para el equipo de Pompermeyer. Tenemos 26 minutos, lo quiere el equipo de Casba y sueña, ¿eh?, con su tercera victoria consecutiva. El centro de Pereira, alto centro de Pereira, la pelota en el área, salta Paterlini. La controla Manuel Paterlini, saca rápidamente Manuel, lo pone a correr a Uriel Tomaselo, pero se recupera bien Boris abajo, el balón le queda en la mitad de la cancha a Coria, se viene Coria, controla Ezequiel Coria, el número 5, el 6, el pase pasado hacia el segundo palo buscando a Joaquín Dorrey Pereira, la encuentra Pereira, se viene Pereira con la pelota ante la marca del arco, se la regala Pereira ahora Bracamonte, sale Juan Bracamonte desde el fondo, atención que la pierde en la salida Unión Deportiva y ahora la controla Ponce, se viene Ponce, Ponce que juega para Boris Gramajo, se viene Gramajo, se acomoda Gramajo, sigue Boris desde el medio hacia la izquierda, controla Gramajo, Gramajo el pase hacia el medio, la pelota para Argañín, ahí está, le va a pegar Argañín. Terminaba rebotando la pelota en changazo. El balón que se va afuera será lateral ahora para el Seibo en la mitad de la cancha. Lo tuvo en esta el Seibo. La aproximación, jueguen en corto, grita Raúl Pelosi aquí desde el banco de suplente. Quiere que estén cerca los jugadores de Unión Deportiva, que tengan opciones de pase para que no pase lo que pasó recién. Se viene ahora, lo busca el Seibo por la derecha, controla el balón Joaquín Díaz, lucha y gana Díaz. El centro de Díaz, ahí está, pasado el segundo palo, Paterlini, se le escapó a Paterlini. Sale del área Manuel Paterlini, la saca de derecha en esta Paterlini. Será lateral ahora para el Seibo, lo tuvo otra vez el equipo de Casba. Bueno, estos últimos minutos todo el Seibo, Gerard. Sí, tiene un desconcierto importante Unión en la defensa. No encuentra la pelota ni la marca. El balón otra vez para el equipo de Casba. Se viene ahora Ponce, la saca desde el fondo Cuniverti. El pelotazo directamente a las manos del arquero del Seibo para José Luis Ilquat. Ilquat que juega con Real. Real le da el balón a Ezequiel Coria. Se viene el Seibo, sale desde el fondo. Coria y el zurdazo buscando en esta Argañín. No se tendieron, ¿eh?, porque Argañín la vino a buscar en corto y el pelotazo fue largo. Por eso el resultado, balón para Unión Deportiva. Cuniverti juega para Brian Changazo. El balón en la mitad de la cancha, en posición de número 5. La tiene ahora Elías Arena a la derecha. Se viene Elías, Elías y el pase para Brian Semino. La tiene Semino, corta bien en esta Lautaro Sánchez. Y otra vez la pelota la tiene el Seibo, la tiene Ponce. Ponce que abre para Gramajo, se viene Gramajo. Sigue Gramajo, continúa Gramajo. Se va a meter en el área, centro de Gramajo, pasado el segundo palo. Lo busca Argañín, se le fue larga. Pero no pasa el peligro, el centro de Argañín. La pelota dio en la mano, atención. A ver, es penal o afuera, penal, 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 penal. Penal para el Seibo de Casba. El centro de la derecha que dio en la mano, sí, dio en la mano. Fue adentro y fue al límite. Juancito nos dice que sí, que está con la cámara. Había más de un metro adentro, ¿eh? Nosotros estamos desde lejos, no lo podemos ver bien. Lo cierto es que el árbitro no lo dudó, cobró penal, atención. Penal para el equipo visitante, penal para el Seibo de Casba. La oportunidad para el Seibo, Jera. Sí, toda de Gramajo, ¿eh?, más allá de que el que pateó fue Arganil para que pegara en la mano. La chance para el Seibo va Díaz, Díaz, Díaz. ¡Gol! Del Seibo, del Seibo, de Díaz, gol. ¡Gol! Del Seibo de Casba, Ignacio Díaz, que rompió la red. ¿Qué pasó? La claro. Pelota entró y se fue. El asistente lo llama al árbitro para decirle eso, creo. La pelota entró y salió, pero sí, no hay duda de que entró. Gana la visita, atención, gana el Seibo de Casba a los 29 minutos por Ignacio Díaz. El Seibo 1, Unión Deportiva 0. Lo gana el Seibo de Casba, lo decíamos con Gera, en un momento que estaba bien el Seibo, hacía 3-4 minutos que lo tenía Unión en un arco. Bueno, buena jugada de Gramajo, la pelota hacia el sector derecho, el centro dio en la mano el jugador de Unión Deportiva, no lo dudó el árbitro penal. Buena ejecución de Díaz, lo gana entonces el Seibo, le está ganando 1-0 a Unión Deportiva aquí en Tres Lomas.
cuando tenemos nuevo gol de la Gloria. Atención, la Gloria le gana 2-0 Atlético Argentino. El balón al área, lo busca Unión que quiere el empate, el balón en el aire y está, salta la Tarrubina despejando Villarreta. El balón para Díaz, a ver si puede meter la contra en esta Alceigo. Corta bien ahora y gana Bracamonte, el pase de Bracamonte a las manos de Ilquat. Respira ahora el equipo de Casba que gana 1-0. Reiteramos, el último gol, Kevin Alanís, otra vez se había metido el primero Kevin, ahora el segundo. La Gloria le está ganando 2-0 a Unión a Atlético Argentino. Ahora vamos a repasar los parciales, hay muchos goles que llegan en esta fecha número 13. Aquí gana el 6-1-0 porque a los 29 minutos Ignacio Díaz cambió por penal, por gol el penal, la buena ejecución para la victoria parcial del equipo de Casba que gana y sigue escalando posiciones. El balón en el sector derecho, construye ahora Coria, Coria que juega hacia la derecha para su compañero, era Regañín, la pelota que rebotaba en el jugador del Pituco, será ahora desde el sector derecho lateral para el equipo de Casba, para el equipo del Ceibo que está ganando el partido 1-0 y lo busca todavía por aquel sector, pero ahora a ver si puede construir en esta Unión Deportiva la contra. La pelota ahora para Barrio, la tira larga Barrio, infracción sobre Barrio, tiro libre en la mitad de la cancha para el Pituco Gerá. Es una fecha de color verde, porque el único que gana de los de arriba es Jorge Newbery, que Numa empata, Unión está perdiendo, pero son resultados parciales, todavía falta mucho. Tenemos 35 minutos aquí en Tres Lomas, lo gana el 6-1-0, pero Unión va y va, el equipo de Pelosi. El pase hacia el medio para Bracamonte, la tiene Bracamonte y está para Del Arco, no llegó Matías Del Arco. Fue buena, buen pase de Bracamonte, la diagonal de Del Arco desde la izquierda hacia el medio. No llegó en esta Del Arco, el balón lo controla Gilcua que rápidamente saca. El pase lo buscaba a Díaz, sacaba Changazo, el pelotazo de Changazo y la pelota la despejaba ahora Real. El balón en la mitad de la cancha lo tiene Semino, Semino se la regala a Boris Gramajo y Gramajo se la regala ahora a Agustín Cuniverti. Sale Unión desde el fondo, Cuniverti que se la regala ahora a Coria y Coria se la regala ahora a Unión Deportiva. Así es el partido, así es el partido, no se juega bien en este tramo del encuentro. Los dos equipos se regalan la pelota, les cuesta y mucho poder tener largo tiempo la posesión y generar chances justamente producto de esos pases. Muy cortado el partido, se va mucho la pelota afuera, varias infracciones también. 38 minutos, lo gana el 6-1-0 aquí en cancha Unión. La pelota la tiene Del Arco, la controla Del Arco, el pase es al medio para Barrio, sigue Barrio con la pelota, lo marcan tres hombres a Barrio, imposible, no podía hacer nada en esta Joaquín. El despeje ahora de Aúl, Aúl que juega para Pereira, la pelota la tiene Coria, se viene Coria, abre hacia el sector derecho, quiere el Ceibo de Casba, el pelotazo no, terminaba amagando muy bien, la pelota le queda para Díaz, Díaz que lo pone a correr ahora en el sector derecho a Pereira, a ver qué hace Pereira, continúa con la pelota, lo marca Bracamonte, la pisa para un lado y para el otro, juega bien Joaquín Dos Rey Pereira, sigue Pereira, firme la marca en esta del Messi Bracamonte, el balón que se termina yendo afuera, será lateral ahora para el Ceibo de Casba, casi córner, ahí pegadito al banderín del sector derecho del ataque del Ceibo de Casba. Va a tener una nueva oportunidad el equipo de Pompermeyer que le gana 1-0 a Unión Deportiva aquí en Tres Lomas. A los 29 minutos el gol de penal de Ignacio Díaz le da la ventaja al equipo del Ceibo de Casba que se toma su tiempo. El número 4, Germán Aúl, para hacer el lateral. Va a ser el lateral, entonces se va a reanudar el juego. La oportunidad ahora para el equipo de Casba. Se acerca en esta a Regañín. Para él va la pelota. La controla Leo Regañín, el centro de Regañín. El balón en el área. La saca Tomaselo. A ver si puede generar la contra en esta Unión Deportiva. La tiene Del Arco. Controla Matías Del Arco. Se tira al piso y gana bien en esta el jugador Carlos Villarreta. Pero rápidamente recupera la pelota Unión Deportiva. El pase para Tomaselo. Muy fuerte el pase. La pelota le queda a Claudio Real. Despeja Real. Otra vez el balón es para Unión Deportiva. La controla Brian Semino que va a jugar hacia la derecha para Arenas. Sí, se viene desde este lado Unión, la tiene Elías, Arena y el pase para Rocco Monteventi que sale desde el medio hacia la derecha, la tiene Rocco Monteventi, la pisa Monteventi, firme la marca de Sánchez, sin falta dice el árbitro, ahora hay falta de Arenas en ataque, el tiro libre defensivo será para el Ceibo de Casba. La tiene ahora por el sector izquierdo Matías Del Arco, Caño Del Arco sobre Joaquín Dos Rey Pereira, el pase para Tomaselo y se viene ahora Unión, son tres de Unión contra tres del Ceibo, se viene con la pelota Tomaselo, a ver qué hacen esta, sigue Uriel, entra dentro del área, obligado a retroceder por la marca de Boris Gramajo. Tomaselo hacia atrás ahora para Matías Del Arco. La tiene Del Arco. La controla Matías. Atención, no puede perder en esta Unión. Se viene Del Arco desde la izquierda hacia el medio. Ahora hacia el otro lado para Arena. Arena y el pase para Rocco Monteventi. Se viene Rocco por la derecha al centro de Monteventi. La pelota queda en la espalda de Lautaro Sánchez. El balón que sigue en juego. El pase de Monteventi para Arena. Muy fuerte.
La pelota se termina yendo afuera. Será saque de arco para el Ceibo de Casba. Respira el equipo visitante. 41 minutos gana el Ceibo. 1-0. El Ceibo, el equipo de Casba, la visita lo gana 1-0 y da el golpe aquí en Tres Lobas. El pase de Ico buscando a los Rey Pereira. Ahora la tiene Regañín. Bueno, Regañín le quiere dar la pelota a Pereira, pero se la dio muy fuerte. El balón se va afuera. Será lateral para el Pituco de la izquierda. Y va a terminar como fue la mayoría del encuentro, con imprecisiones y con pelotas voladas hacia ningún lado. 43 tenemos, se nos termina el primer tiempo, se nos muere la primera parte. Lo está ganando el 6-1-0 en un partido parejo, si era 0-0 no estaba de más. Pero goles son amores, siempre lo decimos. Los goles no se merecen, los goles se hacen, y el gol lo hizo el Ceibo. Por eso gana 1-0. Y aquí viene otra vez el equipo de Escava. El pase para Díaz. Ahí está Díaz. No la pudo controlar Díaz. Se recuperó no muy bien. No encontró a la pelota nunca una vez que le picó. Se recuperó muy bien Brian Changazo. Buena chance esta para el Ceibo. No remató al arco, pero quedaba cara a cara con Emanuel Paterlini. Pero se recuperó bien Brian Changazo. La pelota la tiene del arco. Del arco se la quiere dar a Tomasella. Se la termina dando a Carlos Villarreta. La tiene Villarreta. A ver el árbitro Zonco que para el encuentro. Se confunde el árbitro. A ver. Porque le hacen una falta a Elías Arena. Da la ley de la ventaja, pero pierde la pelota Unión Deportiva antes de que se haga la tercera jugada. Tiene que cobrar la falta anterior. Pero no cobró falta. Creo que detuvo la acción del juego para que se recupere Arenas. A ver, a ver. Ahí va la amarilla. Hay una amarilla. La ley de ventaja que había dado. Muy bien. Amonestado entonces, ¿quién es? Argañín, me parece que es el número 7. Ahora vamos a corroborar. El jugador que se gana la tarjeta amarilla. ¿Va a haber otro más? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. El árbitro ahí Sonco hablando. El número 5 es el que tuvo, recibió la primera tarjeta amarilla. Ezequiel Coria. A ver, el árbitro hablando con los jugadores del Ceibo de Casba. A ver, ¿a quién llama? ¿A Brian Semino? Pide la pelota porque va a hacer un pique, porque no cobró la falta. Muy bien, perfecto. Al dar la ley de ventaja, igual lo amonesta, pero no cobra la falta. Exactamente, porque ya la había recuperado el Ceibo, entonces, por eso la pelota va a ser para el equipo de Casba. Bueno, 44 minutos y medio, se termina el primer tiempo. Bueno, igual el jugador del Ceibo se la regaló el de Unión Deportiva. La tiene Matías del Arco. Del Arco juega con Brian Semino. Semino y el pase hacia atrás, atención, peligroso, pase hacia atrás para Cuniverti. Cuniverti juega ahora para Bracamonte. Juan Bracamonte para su hermano, para José. José para Matías del Arco. Se viene Unión Deportiva, la tiene del Arco. José Bracamonte. Se viene Bracamonte, le pega Bracamonte, ahora abre a la derecha. Juega hacia la derecha para Elías Arena. Se viene Elías, levanta la cabeza, va a venir el centro de Arena. La controla Barrio, el balón al aire, salta Ilquan. Se queda con la pelota José Luis Ilquan. Estamos en tiempo cumplido, 45 minutos. Se van a terminar estos primeros 45, este primer tiempo. Está siendo victoria parcial del Ceibo. El pelotazo de Ilquan, la pelota que le encuentra Brian Changazo. El balón ahora lo tiene Sánchez. Avanza Lautaro Sánchez. Sánchez que juega hacia el medio para Díaz. Díaz para Sánchez. Se viene el Ceibo por la izquierda. Se viene Sánchez. Continúa Sánchez. El pase para Díaz. A ver qué hace Díaz. Se acomoda Díaz. La pincha que viene y está para Pereira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Ceibo! ¡Del Ceibo! ¡Pereira! ¡Pereira! ¡Gol! ¡Golazo del Ceibo de Casba! Joaquín Dos Reis Pereira, el número 10 del Celeste de Casba. Cuando se moría la primera etapa, amplía la ventaja el Ceibo por Joaquín Dos Reis Pereira. Ahora el Ceibo 2, Unión Deportiva 0. Lo pusieron a correr por la izquierda al marcador lateral Suárez, casaca número 3, que llevó la pelota hasta el fondo. Tres toques impecables para que el mejor jugador del primer tiempo, en este caso Pereira, convirtiera en el final, en la cortina de los primeros 45, el gol número 2 para el Ceibo y la mejor jugada del primer tiempo. Excelente jugada del Ceibo. Buen pase Díaz, juega bien Díaz también. Primero abriendo para Sánchez, después abriendo hacia la derecha, habilitando de primera a Joaquín Dos Reis Pereira, que le rompió el arco a Manuel Paterlini. 2-0. Y uno de los peores momentos que te hagan un gol debe ser este. Cuando termina el primer tiempo, en el último minuto, Unión se va a ir en desventaja, pero por 2, no por 1 hasta el momento. Ahora sí, el árbitro Felipe Zonco dice que se terminaron los primeros 45 minutos.
Ustedes saben que la oratoria no es lo mío, pero menos hoy que tenemos que rendir homenaje a alguien que para mí ha sido como un cuarto hijo. Y fundamentalmente quiero destacar la labor de la institución de Unión a través de su comisión en llevar a cabo este homenaje a una persona que, sin integrar ningún puesto directivo, dejó todo por este club. Le hablábamos de Unión y estaba dispuesto a ayudar en lo que sea, poner las sillas, poner las mesas, venir a hacer un asado. Justamente el homenaje va a ser a esta parrilla donde él trabajó para tantos jóvenes que pasaron por las inferiores de Unión, que hoy muchos de ellos eran hombres, incluso algunos dirigentes. Lo dio todo por el club. Realmente quiero felicitar nuevamente a la entidad azul y a la comisión por hacer este homenaje a nuestro querido Rubén. Que es una decisión muy acertada de este club, de esta comisión directiva, rendirle este homenaje, bueno, como dijo Roberto, a una persona que siempre estaba dispuesto a ayudar a la institución. Nada, recuerdo de acompañarlo desde venir a marcar la cancha, a pelar papas, acompañarlo en la entrada, a todos lados, así que él siempre dispuesto a trabajar por el club, desinteresadamente, y bueno, repito, una decisión creo que muy acertada. Y muy agradecido por este reconocimiento a la memoria de mi abuela. Una gran persona, terrible. Y cuando empezamos a hacer esto, a reacomodar la cantina, en todo momento era la cantina Rubén, la cantina Rubén, la cantina Rubén. Así que decidimos, tomamos esta decisión que creo que es espectacular, hermosa. Y nada, para ir terminando, un fuerte aplauso y nada, a disfrutar. Humberto. ¿Qué voy a decir si lo traje yo? Sí. No sé si para bien o para mal, y lo único, contento porque le han regalado a la nieta el día de cumpleaños de ella, que le den por el abuelo, con gusto decirle por él. Todos los fines de semana, una oportunidad de ganar. Premios mensuales que van de 250 mil a 550 mil pesos. Por pago contado, 500.000 pesos. Si cancelás en junio, volvés a jugar por otro 500.000. Final, sale o sale. Primer premio, 2 millones de pesos. Segundo premio, 1.000.000. Y tercer premio, 500.000 de pesos. Además, descuentos para todo el grupo familiar en todas las actividades del club. También en cine, camping y mucho más. Es el insuperable de barrio. Thank you.
En la entrada a Tres Lomas, estación de servicio YPF de Humberto Peñalba. Todos los servicios, anexo, mini shop, cafetería. Para su producto Infinia, porque con Infinia no parece que anda mejor, anda mejor. Estación de servicio YPF en Tres Lomas de Humberto Peñalba. Obelisco Muebles sigue siendo toda una tradición en Tres Lomas. Ahora en su nuevo local de la calle del Soldato 349. Amplia exposición de muebles de cocina, living, jardines, muebles en general. El Obelisco Muebles, toda una tradición en Tres Lomas. Ofreciendo el mejor servicio de acopio, acondicionamiento y venta de su producción de granos.
Venta de semillas y agroquímicos de todas las marcas y la mayor variedad de fertilizantes sólidos y líquidos, simples y compuestos para la mejor nutrición que cada cultivo necesita. Consulte por alquiler o siembra en sociedad de su campo para la próxima campaña. Morero, Semillas y Cereales Sociedad Anónima, una empresa bien treslomense. Comenzaron los segundos 45 minutos aquí en Tres Lomas. La ventaja es para el Seibol, la ventaja es para la visita para el equipo de Casbas. El Seibol está ganando 2-0 a Unión Deportiva. La pelota lo busca Matías del Arco por el sector izquierdo. La termina dejando ahora el jugador Claudio Real para despejar. Despeja Real. El balón que se termina yendo afuera será lateral ahora para el equipo de Unión Deportiva, que bueno, va a ir con todo seguramente el Pituco en búsqueda de primero el descuento. No se tiene que enloquecer Unión, tiene que buscar primero el descuento, el gol que lo pueda volver a meter en partido, que lo deje cerquita del empate para después pensar en la remontada. Pero necesita un gol Unión Deportiva para poder volver a meterse en encuentro. Lo gana el partido 2-0 el equipo de Casbas. Recordemos que Newbery le gana 1-0 Deportivo Argentino y que Numá empata con Garré. O sea que el líder solo absoluto es nuevamente Jorge Newbery, que el domingo pasado recuperó la punta y bueno, ahora en soledad está liderando el equipo del Pilo Fernández, pero que Numá empata con Garré 0-0. Se tienen que jugar todavía los segundos 45 minutos, así que todavía puede pasar cualquier cosa en este torneo apertura que está apasionante. Quedan dos fechas y media, porque da medio partido aquí y después dos fechas más para que finalice el torneo de apertura. La pelota que lo busca Matías del Arco, cabeceaba del arco, el balón le queda a Argañín. Intenta ahora Argañín, mete fuerte Argañín. Se viene Argañín, la hace bien, le va Argañín por el sector derecho. Se viene el Seibol, centro Argañín, Paterlini. Paterlini que se queda con el remate desde el sector derecho de Argañín. Controla la pelota rápidamente Paterlini, se la devuelve y se la da Argañín. Ahora otra vez Argañín con la pelota, quiere jugar para Díaz, el balón que finalmente lo terminaba perdiendo el equipo de Casbas, pero había una falta previa, por eso será tiro libre ahora para el equipo de Casbas. Sí, todo al revés comenzó, cuando uno pensaba que Unión iba a ser el que atacaba, iba a tratar de mostrar presión, es el Seibol que lo está haciendo. El tiro libre lo va a hacer Coria, pelotazo de Coria para Díaz, está habilitado. Le va a pegar Díaz, se te acomoda Díaz. Remate de Díaz. El balón que terminaba rebotando en el jugador de Unión Deportiva. Por eso será ahora tiro de esquina para el equipo de Cajua, que como decía Jera, nada de esperar, nada de especular. El equipo Pompermeyer va en busca de un gol más que empiece a liquidar el partido. La ventaja es de 2, lo gana 2-0 el Seibol de Casbas. Le va a dar esa pelota a Joaquín Torres Pereira, la figura del primer tiempo. Buen partido está haciendo Joaquín. El centro de Pereira, pasado el segundo palo, cabezazo de Semino, la metió de vuelta Semino, la saca ahora el jugador Changazo. El balón en la mitad de la cancha, la controla Coria. Coria con la pelota, lo ve a Dos Rey Pereira. A ver, está en posición adelantada. Sí, levanta la bandera ahora el juez de línea. Habrá tiro libre defensivo para el Pituco. El centro que va a venir desde la izquierda, lo busca el Seibo, quiere el tercero. El derechazo pasado el segundo palo, por encima del travesaño. El balón que se va afuera será saque de arco para el Pituco. El balón ahora para Unión. Arena mete la pelota al área, la peina, ahí está. Quiere el Pituco el descuento. Le queda Monteventi ahora para Changazo. Le pega, le pega Changazo. La pelota que rebota ahora en Real, se viene, insiste Unión Deportiva otra vez, le queda ahora para Semino. Semino con la pelota para Rocco, se acomoda Monteventi, en la mano, sí, mano, tiro libre para Unión Deportiva. Bueno, hace 15 días, hace 2 semanas, Rocco Monteventi hizo un gol de tiro libre. La oportunidad para Unión Deportiva y sería el momento ideal. El momento ideal para el Pituco de poder descontar y meterse otra vez en partido. La chance para Unión, pone 4 hombres en la barrera. Ilquat le va a pegar esa pelota, Changazo. Lejos del palo izquierdo de Brian Changazo, el remate. La pelota se va afuera, será saque de arco para el Seibo, que sigue ganando 2-0. Sale jugando desde abajo en el Seibo, el pelotazo de Ilquat, la pelota que lo busca Díaz. Cabecea Juan Bracamonte ahora para Cuniverti. Cuniverti se la quiere dar de cabeza, atención. La perdió Cuniverti ante la marca de Díaz. Me parece, sí, cobró infracción de lo Díaz. Salvó el árbitro. Lo salvó. Lo tomó del brazo el árbitro. Sí, pero
la puso a la pelota, quiso cabecearla y estaba tan abajo la pelota que no alcanzó a cabecearla para dársela a Paterlini. Lo cierto es que el tiro libre para Unión Deportiva, le queda la pelota ahora para el Pituco, va a salir desde abajo Matías del arco, se viene del arco, juega para Rocco Monteventi, la tiene Rocco, Monteventi con la pelota, sigue Rocco Monteventi, juega hacia atrás para Changazo, sí, para él va la pelota, la tiene Brian, Changazo para Bracamonte, se viene Bracamonte, lo marca Gramajo, juega hacia la derecha, lo marca Ponce, ahora Elías Arena, se viene Elías, a ver si intenta Elías acomodarse para sacar el centro, lo espera atrás Bracamonte, ahora sí el centro de Bracamonte, la peina le queda para Ilqua, sin problema José Luis Ilqua se queda con la pelota, va a salir desde abajo ahora el Ceibo, va a salir desde abajo el equipo Pompermeyer que le gana 2-0 Unión Deportiva. Esta linda tarde de domingo, y recién ahora se está empezando a poner un poquito fresquito, pero tuvimos una muy linda tarde de domingo, se escondió el sol ahora, entonces por eso está así el día. La pelota la tiene Ponce que juega ahora para Pereira, el derechazo de Pereira lo busca Díaz, el balón que le queda sin problemas a Emanuel Paterlini, la controla ahora Rocco Monteventi, Monteventi para Bracamonte, Bracamonte se la quiere dar a Tomaseno y la termina despejando Claudio Real, la tiene Rocco, Monteventi en la izquierda, juega hacia el medio para José Bracamonte, Bracamonte para Barrio, gira Barrio, se viene el Messi, la tiene Joaquín, avanza Barrio ante la marca de Villarreta, continúa Barrio, el pase hacia el medio para José Bracamonte, se acomoda y le pega, le pegó Bracamonte, la pelota que rebota y le queda sin problemas ahora ahí Cuajera. Tiene que intentar esta otra posibilidad de Unión, porque por arriba Villarreta es el más alto de todos, si baja alguno de los mediocampistas también son más altos que los defensores de Unión, por abajo por ahí es impreciso en el área, tiene que probar de media distancia, mientras el Ceibo sigue haciendo su juego, tiene la pelota, la busca en el medio campo y después la tira adelante con Díaz, que ahora está tirado casi en la media luna del área grande. El tiro libre para Unión cuando hay un nuevo gol de Jorge Newbery, Leandro Heckel, el verde dice ahora... Leandro Heckel marca para Jorge Newbery, 2 para Jorge Newbery, 0 para Deportivo Argentino, más puntero que nunca el equipo de Pilo Fernández. Aquí Unión que sueña con el descuento, tenemos 17 minutos, le va a pegar esa pelota a Tomaselo, ahí está el derechazo de Tomaselo, la pelota queda en la barrera, le queda ahora Barrio, la mete hacia adentro, la saca Claudio Real, la controla Cuniverti, el derechazo de Cuniverti para Changazo, está habilitado, Changazo se mete al área, Changazo la saca, la pelota Lautaro Sánchez, le queda ahora para Unión Deportiva, la controla esa pelota Juan Bracamonte, se viene Juan, a ver qué hace Bracamonte, buen pase para Elías, el centro de Arena, la pelota la controla y está García, García que se hace gigante en la primera intervención que tiene el arquero del Ceibo, le detiene el remate al jugador del equipo Pituco, lo tuvo Unión Deportiva, el remate de Changazo, García que se hace gigante, bueno, qué carta de presentación, Gera, el arquero, Muy linda jugada de Unión, media vuelta espectacular de Changazo al cuerpo del arquero que reaccionó rápido, poniendo las manos delante de su estómago. Francisco García, carta de presentación entonces, Pali García, que impide lo que podría haber sido el descuento de Unión Deportiva, lo sigue ganando 2-0 el equipo de Casba, tenemos 18 minutos, se viene Tomaselo ahora por la derecha, gana bien Carlos Villarreta, que no quiere saber nada, con que la pelota está ahí, le da para adelante, no importa dónde salga, si sale adentro, si sale afuera de la cancha, lo cierto es que despeja el peligro, Gera. Juego clásico de Toito, que es de Bonifacio, jugó en Unión de Laguna Alsina, en Social y Deportivo Garré, ahora en el Ceibo. El lateral será para el Pituco, desde la derecha lo va a hacer Elías Arena. Estamos llegando a los 20 minutos y de a poquito llegamos ya al ecuador de este segundo tiempo. Lo gana el Ceibo, 2 goles en el primer tiempo. A los 29, el gol de penal de Díaz y a los 45, el gol de Joaquín Dos Reis Pereira. El pelotazo ahora desde el fondo para nadie, para nadie, para el arquero Francisco García que controla la pelota. Se queda con el balón García, recordemos está atajando Francisco García porque salió lesionado José Luis Ilquat, quien fue de la partida en el equipo de Casba. El pase ahora, la pelota la controla Cuniverti, se la da a Bracamonte. Bracamonte con el balón en la mitad de la cancha, esta puede ser buena para Unión. Se viene ahora José, José que le quiere dar el pase a Juan Bracamonte y rápidamente el balón que era salida para el Ceibo, fuerte el pase, por eso la pelota se termina yendo afuera. Le queda la pelota ahora a Emanuel Paterlini. Paterlini que juega para Arena. Sale Unión Deportiva desde el fondo.
tiene en contra el reloj Unión Deportiva. Cuanto más vaya pasando el tiempo, más empieza a desesperar. Y atención, porque hay gol de Atlético Kenumá. Gana Atlético Kenumá, que no le quiere perder pisada a Ñuberi. Aquí se viene el seibo. El pase para Argañín está habilitado y está Paterlini, se tira al piso. Emanuel Paterlini, que se tira al piso y se termina quedando con la pelota. Lo reiteramos entonces, hay gol de Atlético Kenumá. Ezequiel Ibáñez marca. Kenumá no le quiere dar la punta a Jorge Ñuberi. Están los dos ahora allí en lo más alto. Atlético Kenumá entonces, el gol de Ezequiel Ibáñez para la victoria parcial de Kenumá. Se viene ahora con la pelota Arena, tiró Arena. El remate de Elías, que se termina yendo por encima del travesaño. A los 20 minutos, una nueva chance para Unión Jera. Y va a ser victoria del verde, que sigue en lo más alto del torneo Apertura, junto a Atlético Kenumá, que le está ganando 1-0 su partido a Social y Deportivo Garré. Los dos en lo más alto, Jorge Ñuberi y Kenumá. Aquí gana el Seibo 2-0, hay infracción de Mauro Stor, el árbitro dice que no pasó nada. Stor y el cambio de frente. La pelota que lo pone a correr ahora Argañín, llega Argañín, sí, llegó Argañín, lo marca Cuniverti. Se viene con la pelota, gana Argañín. Se viene Argañín por la derecha, centro de Argañín. Le dio al arco, me parece, Argañín. El árbitro dice que no hay falta de Semino. A ver, ¿qué pasó ahí? Lo pateó en el piso Semino, no sé si lo vio el árbitro. Bueno, a ver, una patadita, pero fue. A ver, bueno, va Enzo Pelosi en una pierna. Enzo Pelosi va en una pierna a hablar con el juez de línea. Bueno, vamos a ver qué sucede. Está tirado en el piso el jugador Argañín, que se tomaba la espalda, ¿eh? Se tomaba la espalda el jugador Argañín, acusando un golpe del jugador de Unión Deportiva. Vamos a ver si el juez de línea vio algo, o el árbitro principal, o si se levanta el jugador del Seibo. Muy bien, no pasó nada, entonces ahora sí, se reanuda el juego. Estamos entrando ya en la mitad, en el ecuador del segundo tiempo, porque tenemos 24 minutos y medio. Lo gana el Seibo 2-0. El equipo de Pompermeyer, que consigue la tercera victoria consecutiva. Le ganó a Ferro, le ganó a Villa y ahora le está ganando al equipo Pituco. El Seibo, que tenía 14 puntos, está llegando a los 17, ¿eh? Y lo está pasando a Unión de Bonifacio y se mete en puestos de liguilla. La pelota la tiene Bracamonte. José Bracamonte abre hacia la izquierda para Matías del Arco. Se viene del arco. Levanta la cabeza Matías del centro. El arco pasado, segundo palo, la termina despejando Real. La pelota le queda a Arena. Se viene Lía. Arenas, que quiere jugar hacia adelante, pero la termina despejando Carlos Villarreta. El pase ahora para Joaquín Dorrey Pereira. Pereira, buena bocha ahora para Boris Gramajo. Gramajo pelea con Cuniverti, gana bien en esta Agustín Cuniverti. Se viene Agustín Cuniverti desde el fondo, quiere jugar hacia adelante, rebotaba Néstor. Cuando se va a venir un nuevo cambio en el Seibo, va a ingresar Alexander González con la casaca número 16, ¿eh? Felipe Bisú va a ingresar, el delantero entonces del equipo de Casba. La pelota la tiene Barrio. Pierde Barrio el balón ahora con Coria. Se viene Coria con la pelota. Continúa Coria. Sin falta, dice el árbitro. La tiene Bracamonte. Bracamonte que hable ahora para Rocco Monteventi. Se viene Rocco, la hace bien Monteventi. Hay falta de Lautaro Sánchez, que se va a ganar la tarjeta amarilla. Amonestado Lautaro Sánchez. Tiro libre para Unión Deportiva. Tiro libre para el Pituco cuando tenemos 26 minutos. Semino con Argani. Bueno. A ver, atención. Ahí mientras sale Argañín. Por la patadita cortita de ahí en el área de Unión recién. Bueno, a ver, se acerca ahí Brian Semino. No debe acercarse Brian, ya está saliendo el jugador del Seibo. Bueno, se va Argañín entonces con la casaca número 7. Ingresa con la casaca número 16 Felipe Bisú. Bueno, a ver qué pasa. A ver, atención, ¿eh? Atención. Atención, porque el árbitro se retira. Están hablando los jugadores de Unión con los del Seibo. El árbitro está llamando a alguien. Bueno, a ver qué pasa. No le conviene esto a Unión, obviamente, porque se enfría el partido. Tenemos 27 minutos. Es amarilla para Barrio y amarilla para Real, ¿eh? Amonestado entonces el jugador del Seibo, el número 2, Real, y amonestado el jugador de Unión Deportiva, Joaquín
barrio, ¿eh? El último gol, reiteramos, el de Kevin Alanís. 4 goles metió Kevin Alanís, terrible, ¿eh? Lo de Kevin, golea la gloria, lo golea Atlético Argentino. 4 para la gloria, 0 para el tocinero. Aquí tenemos 28 minutos, lo gana 2-0 al Ceibo. El tiro libre será para el Pituco, para el equipo Unión Deportiva, que va a meter un nuevo cambio. Se va a venir Esteban Díaz en cualquier momento. El centro que va a venir de changazo, el zurdazo de Brian, pasado al segundo palo, la termina despejando Real, la saca Mauro Stor, el balón en el aire, salta neta, no podía llegar Tomaselo, la despeja desde el fondo, la busca Joaquín Dorrey Pereira, a ver qué pasó. Bueno, ahora está Tomaselo tirado en el piso, acusa un golpe el número 10 de Unión Deportiva. Bueno, muy cortado el partido, ahora otra vez tirado en el piso Tomaselo, todos rodean al jugador, le protestan al árbitro. Ya nos vamos a meter ahora con la actualización de los marcadores, ¿eh? Porque hay cambios en estos últimos minutos. Aquí estamos llegando a la parte final de este partido, tenemos 32 minutos, la victoria es para el Ceibo de Casbo, el balón la tiene Díaz, la despeja del fondo Mauro Stork, ahora la controla Coria, Coria que juega para Felipe Bisú, Bisú el pase hacia el medio, la gana Suárez, ahora la tiene Coria, el balón para Boris Gramajo, la tiene Gramajo, Gramajo abre ahora para Bisú, se viene Felipe, se viene Bisú ahora por la derecha, el centro de Bisú, ahí está, la pelota le va a quedar a Pereira, Paterlini, Pereira el pase hacia el medio para Bisú, 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 Paterlini, Emanuel Paterlini que se hace gigante a los 32 minutos, impide lo que podría haber sido el tercer gol del partido y ya decretando seguramente lo que hubiese sido victoria del Ceibo. Se perdió el tercer gol, la oportunidad del tercero, primero lo tuvo Pereira y después lo tuvo Bisú, y ahora la pelota la tiene Pereira, se viene el Ceibo, Pereira que controla el balón de Rabona, Pereira juega ahora hacia la izquierda, la tiene Ponce, Ponce para Pereira, atención, la tiene Pereira, sigue Pereira con la pelota, no le pueden sacar la pelota a Pereira, le rebota a Brian Semino, el lateral ahora será para el Ceibo, Gerard. Es habilidoso Pereira, pero como está el partido, por ahí tanto chiche termina en algo que no puede ser muy favorable. Sí, que quizá no le guste a los jugadores de Unión y pueda terminar en alguna infracción fuerte. Suele pasar estas cosas, pero... Ojalá que no. Ojalá que no. Le decimos esto porque tiró una rabona en la mitad de la cancha. Tiene un caño de claro. Campo. El tiro libre será para el equipo de Casba. La oportunidad. Le va a pegar esa pelota Pereira al derechazo de Pereira. ¡Ah! ¡Paterlini! ¡Emanuel Paterlini! Que manda la pelota al tiro de esquina. Bueno, ha mostrado de todo Pereira, de todo el repertorio. Era lo que le faltaba, la última materia la rindió bien. Tiro libre de lejos, estaba muy lejos, buena ejecución, buena respuesta de Manuel Paterlini para enviar el balón al tiro de esquina. Tenemos 39 minutos, nos faltan 6. La pelota la controla ahora el jugador del Ceibo de Casba que retrocede para Joaquín Dorrey Pereira. La pisa Dorrey Pereira, la terminaba perdiendo ahora, intentaba salir de abajo. A ver, atención. Roja. Roja, ¿eh? Amones, no, tarjeta roja entonces. Roja para el número 10, Uriel Tomaselo, se agarra la cara. Joaquín Dorrey Pereira, se agarra la cara Pereira, acusa un golpe, el árbitro, ahí está, hace la seña y todo, hace la seña así de que hay un golpe. Tomaselo dice que se dio vuelta y estiró el brazo y el árbitro le dice que no, muy bien. Intentó conectarlo al número 10. 39 minutos, la roja entonces. Bueno, si se sorteaba... Además de buen jugador, pícaro. Sí, y si se sorteaba un golpe fuerte que alguien iba a recibir, sí. Tenía todos los números Joaquín Dorrey Pereira. Aquí lo recibió, pero obviamente que sale ganando el Ceibo porque Unión ahora se queda con un hombre menos. Se va expulsado Uriel Tomaselo. 40 minutos, lo gana 2-0 el equipo del Ceibo de Casbas. Y ya empezamos con los finales porque la gloria ya es final. Le ganó 4-0 Atlético Argentino. Es final en ese partido. Entonces nos van a empezar a llegar cada uno de los finales. Aquí estamos entrando en la parte final. Tenemos 40 minutos. Lo gana 2-0 el Ceibo. Unión juega con 10 hombres. Fue expulsado recién Uriel Tomaselo. La pelota la tiene Monteventi. Juega ahora hacia la izquierda para Brian Semino. La controla Semino. El pase hacia el medio para Rocco Monteventi. La tiene Rocco. Avanza Unión Deportiva. Se viene Monteventi por la izquierda. Va a echar el centro Monteventi.
La despeja Mauro Stork. Todos los hombres del Seibo en su campo. La tiene ahora Sevino. Sevino que juega para Matías del Arco. La tiene del Arco. El pase del Arco muy fuerte para Esteban Díaz. La pelota que se va afuera. Será saque de arco para el Seibo, que sigue ganando 2-0. Será tiro libre defensivo para el Seibo de Casba. Tenemos 48 minutos. Nos quedan 3. Lo gana el Seibo 2-0. Y todo parece indicar que va a ser victoria del equipo de Casba, del Celeste de Casba. Se viene con la pelota Coria. Coria que juega ahora. Está en posición adelantada Federico Marcos, que se proyectaba por el sector derecho. Será tiro libre defensivo entonces para el equipo Pituco, que todavía va y va. Sueña con el descuento, pero no le va a quedar más tiempo a Unión Deportiva, porque ya tenemos 48 minutos y medio. Equivoca en la salida Unión. El pase de Coria abre hacia el sector izquierdo. Se viene el Seibo que quiere liquidar el encuentro. La tiene Pereira, se mete al área Pereira. Sigue Pereira y está, continúa Pereira. El pase al medio y está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Seibo, del Seibo, del Seibo! Que liquida el partido, decreta el tercer gol del encuentro, otra vez por otra jugada de Joaquín Dos Reyes Pereira, termina definiendo en el segundo palo Mauro Stork. El Seibo va a ganar en Tres Lomas, el Seibo 3, Unión Deportiva 0. La esperó de frente a la pelota Pereira por la izquierda, fue hasta la línea de fondo, lo apretó el defensor de Unión, cuidó la pelota contra la raya, llegó al palo derecho de Paterlini, Pereira la tocó por la línea del arco casi, Stork se metió por el otro palo con pelota y todo para marcar el tercero y para confirmar a Pereira como el mejor jugador de la tarde. El tercer gol de Mauro Stork liquida el partido, el Seibo va a ser victoria del equipo de Casba. Tenemos 50 minutos, 3 para el Seibo, 0 para Unión Deportiva. El balón ahora en la mitad de la cancha y el árbitro Felipe Sonco dice que no hay más tiempo, señoras y señores.